con lo cual se espera que esto sea mucho más efectivo. Realmente siempre hay un grupo de población que es muy resistente a dejar de fumar y por muy restrictivas que hagas las leyes y por muy medios que pongas para que la gente no fume, seguirá fumando. Pero cuanto más se ponga de remedios y de leyes prohibiendo fumar, pues es más fácil que la gente deje de hacerlo. No fumar en los bares, no fumar aquí, es una cosa que perjudica. Lo ideal sería que dejasen fumar en todos los sitios. Eso sería. Creo que los fumadores, que después, por ejemplo, después de cenar nos gusta fumar, podríamos ir a algún sitio, un restaurante, cenar y después fumar un cigarro. Siempre y cuando no molestemos a los demás. Me siento muy perseguida. Me gustaría poder fumar, a ver, no en todos los sitios, respetando a los no fumadores, que tengan los sitios para no fumadores, pero que haya algún sitio para fumadores. Me gustaría. He oído a algunos compañeros del sector que quizás sí se pierda, pero nosotros, que somos un grupo que tenemos bastantes locales y eso, yo creo que para nada, no va a afectar. Al contrario, se podrá estar en un espacio más limpio y trabajar mejor.